Han pasado 3 días y ese profeta todavía no se ha presentado. Espero no haber cometido un gran error confiando en él. ¡Jefe de guerra! Los clanes están reuniéndose como ordenaste, pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros. En ese caso, hemos de preparar este campamento inmediatamente. Quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada. Sí, jefe de guerra. Guerrero, ¿hay noticias de Gromas Grito Infernal? Él y el clan Grito de Guerra deberían haber llegado ya. No, jefe de guerra. Hace tiempo que no tenemos noticias de Grito Infernal. Maldita sea, Gromas. ¿Dónde demonios estás? ¿Qué quieres? El botón que parpadea en la parte superior de la pantalla indica que se ha actualizado el diario de misión. Para saber más sobre tus objetivos, haz clic en el botón Misiones. Quietos. Una vez hayas ordenado a un peón que recoja oro, hará automáticamente viajes de ida y vuelta entre la mina de oro y la gran sala más cercana. Aquí hay unos pocos peones adicionales. Para aumentar la cantidad de oro que posees en cada momento se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Cada vez que los peones entran en la gran sala, tu reserva de oro crece. El entrenamiento de una unidad lleva un tiempo. Cuando seleccionas la gran sala, puedes ver un indicador de progreso en la mitad inferior de la pantalla. ¡Listo para la acción! Los espíritus. Para poder mantener a una población mayor, tienes que construir más madrigueras orcas. Las madrigueras proporcionan comida y eso te permite entrenar a más tropas. Para construir una madriguera, selecciona a uno de tus peones. ¡Listo para la acción! Ahora haz clic en el botón Construir estructura del cuadro de mando. Verás que en el cuadro de mando hay... Soy el jefe de guerra. Tabú. Sí. Unos molinos de guerra bien situados pueden aumentar la eficiencia de la recogida de madera. Intenta ordenar a un peón que construya un molino de guerra cerca del lugar en el que los demás peones están talando árboles. ¡Ha llegado tu hora! ¡Lognarás! ¡Tabú! ¡Ha llegado tu hora! ¡Por maldito maldito! ¡Trabajo terminado! ¡Por el honor! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Por el honor! ¡Por martillo maldito! ¡Listo para la acción! ¿Qué quieres? Ok, Mackay. ¡Al tajo! ¡Listo para la acción! Los espíritus están inquietos. ¿Mm?
trabajo terminado. Ok, McKay. Ahora que tu cuartel está listo, sigue produciendo brutos hasta que alcances el número indicado en los requisitos de la misión. Los espíritus están inquietos. Mi vida por la Horda, ¿Adalid? Soy el jefe de guerra. Logregar Nogal. ¡Trabajo terminado! Mi pueblo es fuerte. Los conduciré a su destino. Los espíritus me guiarán. Puede que me hayan criado los humanos, pero no soy estúpido. Logregar Nogal. Los espíritus están inquietos. ¿Sí? ¿Qué quieres? Los molinos de guerra contienen varias mejoras que puedes investigar para tus tropas. Para ver las mejoras disponibles, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mi vida por ¿Tengo que la hacer algo? ¿Sí? ¿Trabajo terminado? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Tengo que hacer algo? ¿Sí? ¿Tengo que hacer algo? Vamos allá. ¿Adalid? ¿Eh? ¿Sí? ¿Adalid? ¿Sí? ¿Adalid? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Adalid? ¡Necesitamos más oro! Soy el jefe de guerra. ¡Investigación completada! ¡Mi vida por la Horda! Orcos, estáis violando la ley de internamiento de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. Si os rendís ahora, os perdonaremos la vida. ¡Jefe de guerra! ¡Dicen que han capturado a uno de nuestros líderes! ¡No se referirán a bromas! Espero que no. Pero si han capturado a Grito Infernal, haré que se arrepientan. ¡Loctar Hogar! ¡Adelante, guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! ¡Esos malditos humanos han sido destruidos! Mueve a Thrall y al resto de tus fuerzas al otro lado del río y localiza a Gromash. Sí. Una de tus estructuras ha sido dañada durante el combate. Para reparar un edificio dañado, selecciona a un peón. Haz clic en el botón Reparar. Y a continuación, haz clic izquierdo en la estructura que quieras reparar. Por el honor. Sí. ¡Lognarás! ¡Por el honor! ¡Por martillo maldito!
¿Qué quieres? Por el honor. Ha llegado tu hora. Sí, Tabú. ¿Adalid? Sí. ¡Por martillo maldito! ¡Lognarás! ¡Nadie sobrevivirá! Tabú. Por el honor. Sí. ¡Necesitamos más madrigueras! ¡Por el honor! ¡Sí! ¡Por el honor! ¡Por martillo maldito! ¡Sí! Tu ejército ha alcanzado un tamaño tan grande que ahora necesitas una parte de tus ingresos para mantenerlo. Este coste de mantenimiento se llama manutención. Tabú. Cuando controlas a muchos lanzahechizos a la vez, a menudo es necesario ir de uno a otro rápidamente para hacer que cada uno lance sus hechizos. Utilizando la interfaz de tu grupo, puedes hacerlo sin tener que seleccionar a cada uno de ellos. Nadie sobrevivirá. Verás que las unidades seleccionadas actualmente aparecen en el centro de la parte inferior de la pantalla, representadas por pequeños arcos. Uno de los retratos de las unidades está resaltado en amarillo. Eso quiere decir que se trata del subgrupo activado. Puedes alternar entre los subgrupos pulsando el tabulador o haciendo clic izquierdo en uno de los retratos que no estén resaltados. Eso activará ese subgrupo y hará que se muestren sus hechizos en el cuadro de mando. Ha llegado tu hora. Por el honor. ¡Lognarás! ¡Nadie sobrevivirá! Sí. Tabú. Sí. ¡Jefe de guerra! Hemos averiguado dónde tienen a Gromas, pero la zona está protegida por torres vigía fortificadas. ¡Entonces destruirlas! ¡Grito infernal! ¡Debes ser liberado! Por el honor. ¿Sí? Sí. ¡Nos atacan! Sí. Tabú.
Sí. Grobas, ¿estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo han herido mi orgullo. Estupendo, porque nos vamos de aquí. Dejamos las tierras de los humanos para siempre. Por fin. Sígueme. Tengo una idea. Podemos servirnos de los barcos de los humanos. Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de la Horda. La Horda está reunida, jefe de guerra. Solo esperamos tus órdenes. Ve, joven Tral. Navega hacia el oeste, hasta las tierras de Kalimdor. Ahí encontrarás tu destino. Ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente.